Estamos el acto de cierre de este Congreso Mundial de Juristas, en el que participan más de 60 delegaciones de distintos países del mundo. Y desde luego, aquí hemos venido a insistir que en ese menú de debate, en el temario de las mesas que se han instalado durante estos 3 días, no puede faltar el tema de Venezuela. La lucha para explicar que es necesaria la solidaridad de la comunidad internacional. Aquí hemos podido demostrar por qué en Venezuela hay una narcotiranía, por qué en Venezuela las instituciones no garantizan elecciones libres y por qué en Venezuela los representantes de la tiranía en las mesas de diálogo no honran los compromisos asumidos. Otro punto importante que hemos planteado en este debate, que ese proceso de tener resultados no es hacerle justicia a las víctimas de tantas violaciones. Podrán ver aquí la cantidad de gente ya presente en este Congreso Mundial. Está por llegar el rey Duque Márquez, el presidente de Colombia. Está aquí ya el secretario general de la OEA, diputados, autoridades de organizaciones no gubernamentales que defienden los derechos humanos. Con todos ellos hemos hablado de la necesidad de respaldar la causa de Venezuela. No estamos solos, queridas venezolanas, queridos venezolanos. Hay que seguir en la lucha, desde luego, con una reconducción de la dirección opositora para superar los errores. Repito lo que siempre he dicho, ni solos podemos y por eso apelamos en este tipo de foros, conferencias, insistimos que así como solos no podemos, también necesitamos una unidad auténtica, una unidad sincera, no postiza. La crisis nuestra, además de económica, además de servicios, donde no hay agua, no hay luz, etcétera, es una crisis también moral. Y por eso hay que superar estas debilidades que tiene la conducción opositora. Necesitamos una conducción opositora con dirigentes que sean sinceros, que le hablen con la verdad por delante a la gente, que tengan una estrategia y que sean coherentes. Pues bien, un gran abrazo.